Hola Martín, buenos días. Buenos días María. ¿Se me oye? Sí. Qué bien, encantado. Estupendo. Buen día Gerardo. Buen día Martín, buen día. Buen día. Bon día. Bueno, tenemos ya unos cuantos colegas aquí en a... como participantes. Muy bien. Están las colegas también que van a. a intervir, eh, A Rita ainda no, no, no apareció, más debe estar a entrar. ¿Y um... Dice. Nada, nada, dice. Pronto. Pienso que estaría bien dedicarle tres horas al taller. Entonces, había pensado, no sé si te has preparado algo más largo, pero si puede ser sintético entre. 40, 50 minutos por participante, pues son tres participantes al final. Sí, no, 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 por eso eh, con 50 minutos es suficiente. Perfecto. Y entonces nos va a quedar como 30, 20, 30 minutos para el debate y para sintetizar las ideas principales que intentaré ir apuntándolas y, y bueno, al margen del público que que aparezca o deje de aparecer y a mí ya varios colegas me han dicho han eh, disculpado su asistencia porque tiene, todo el mundo tiene muchísimas cosas no que es lo que pero bueno esto queda grabado para la posteridad para nosotros va a ser una herramienta y va a ser una herramienta importante en, porque estamos todo el rato eh, colaborando en proyectos y en actividades con ayuntamientos con asociaciones en esta red que se llama red internacional de pueblos de aprendizaje entonces tenemos socios en, en, en Portugal, en Italia, en Grecia, en Rumanía, en Alemania. Eh, en fin, tenemos una vocación más mediterránea, pero... Y este en concreto, este seminario, que, bueno, lo voy a presentar cuando empecemos, ¿no? a las nueve y media. Eh... He intentado, eh, tal y como yo tenía diseñadas diapositivas, ponerlas también en inglés, pero quedaba súper ridiculísimo. Entonces, lo que he pensado con el fin de cómo va a quedar grabado y como tenéis personas socias y entidades, eh, a lo largo, si me dais dos días de plazo, súper bien. Eh, traducirla toda al inglés para que podáis enviar la presentación y la traducción al inglés. Vale, estupendo, fenomenal. Gracias. Es que eh... si no. Quedaba muy. Si no aparecen, si no aparecen griegos, que son los que tienen problemas con español, porque los portugueses, colegas portugueses, entienden bien el español, entiendo. Entonces, eh, y nosotros entendemos el portugués, más sí. o menos. Entonces, eh, puede ser en esos idiomas, y si hay necesidad de traducción, haremos alguna síntesis, ¿no? Una traducción de síntesis. Y... Sí. Pero no sé si... Efectivamente será necesario no no sé si John wilkinson eh, que veo así con un nombre inglés imagino eh, es eh, entiende portugués bueno ahora podemos también hacer una ronda si quieren de presentaciones o poner algo en el en el chat bueno, so solamente esperar por el... Rita. Sí. Lo que no está habilitada es la opción de compartir la pantalla. Ah, ok. Eh, gracias. gracias. Permitir. Ya ha llegado lista. A ver que yo hará mi presentación. Tin, 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 tin. Gerardo, alén de Ruita tenemos otra participante, ¿no? Sí, sí, pero ah, llega sí. un poquito más tarde. Entonces, parece que ven eso de usar 40, 50 minutos a cada y después unos minutos para debate. Sí, sí. Pronto. A mediodía y medio habrá de estar terminado, finalizado. Sí. Um... Bom dia, Rita. Olá, bom dia. Bom dia. Obrigado por ter aceito o convite. Eu também agradecer o convite, não é verdade? Né? Obrigado, Rita. Uh, sou Martin Gomes Fuiate, tenho aqui a o no, a honra e o traballo de coordinar este evento. O Gerardo vai, vai estar aquí aos, aos mandos de tecnológicos do asunto a dar entrada aos participantes e a, e a de salvos partillar claro, e, e, e demais. Estamos a ver se si non há participantes tenían dificultades con el portugués o español así va a ser okay. va a ser todo en portugués, español y, y no va a ser precisa traducción si alguien que no entiende bien portugués o español podemos hacer traducción a inglés uh -huh. eh, después de de, 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 los, de algunos eh, apartados ¿no? que no sería sé así si traducción simultánea más consecutiva y un resumo las ideas principales que voy a intentar ir apañando y, y escribiendo aquí, ¿no? Pronto en un documento. Creo Ahora... que, Martín, sí. creo que ya he dado eh, eh, permiso para que la profesora María pueda... Eh... Sí, sí. <laughs> ya puedo compartir, muchas gracias. <laughs> Se ríe por lo de profesora María, ¿verdad? <laughs> Por ah. siempre esos eh, pequeños micro-shocks culturales <laughs> en nuestras relaciones luso-españolas. Muy bien. Eh, ¿Hay otra María que está entrando? No sé. Bueno, hay bastante gente invitada. Vamos a dejar que lleguen las nueve y media, incluso algún minuto más de, de margen. Entonces... Simplemente eso, ¿no? Yo creo que el orden, no sé si está enfadado entre vosotros, eh, ¿cómo les parece? Desde luego, a tercera participante, que ainda no está, se, será a tercera en, sí, sí. en intervir, si les parece. Y entonces, puede ser María o Rita, eh, como quisieran. En en... Sí, si quieres, María, me da igual. Puedes comenzar tú. Y bueno, comienzo yo presentando la red, eh, un poco la intención de este workshop. Eh, y después damos paso a María, después a Rita y por tercer lugar. Desfalábamos de 40 a 50 minutos eh, a intervención. Si quieren que sea menos, no hay problema. Si se extenden un poquillo más, también no hay problema. más 40 o 50 minutos es eh, un buen tiempo para en los tiempos estos de Twitter y de Short y todo <laughs> ya es suficiente ¿no? para expresar veinunas ideas. Eh, nos ha interesado siempre Isa, eh, en esta red que está compuesta sobre todo, principalmente por eh, cámaras municipais, juntas de freguesía, eh, asociaciones que trabajan no rural. Eh, uh -huh. Nos trabajamos no rural. Y en áreas normalmente desfavorecidas, ainda que tenemos eh, aldeas pequeñitas como la de San Juan de Río, que va a estar aquí el presidente de la, de la Cámara de, de esta es aldea en Orense de 300 habitantes, 500, depende en verano, en unos verano se puede mucho más bueno. populada y así. Y acontece con otras también, tenemos Cori que tiene 9.000 habitantes, por ejemplo. Entonces, es un rango muy importante este interés por eh, crear dinamización social, cultural, partillar eh, marcos, encuadramentos de, de, de participación democrática, si de verdad, etc. Y partillar eh, herramientas, herramientas para la participación. ¿no? y generó eh, una cosa también que estaba eh, esto en, con estas estos términos de impact assessment gender impact assessment estaba como una prerrogativa casi de la convocatoria de network of towns que es donde el proyecto del BNC eh, se nutre ¿no? de, de financiamiento y donde tenemos aquí estas acciones eh, planilladas que tenemos. Bueno, hablo un poco en portugués, en español. <laughs> eh, espero que me estén entendiendo todos los presentes. Si, si alguien tiene problemas eh, de comprensión, que diga. Y bueno, hacemos también porque el inglés sea uno de los de las lenguas aquí del seminario, del taller, workshop. Si quieren eh, decir algo hasta las nueve y media tenemos estos minutos uh -huh. para facilitar la a conexión, la fluidez, la conexión. Cuando falamos, cuando estallamos a partir de si que no es preciso mostrar eh, la cámara. Podemos desligar la cámara. Lo importante es que el son llegue claro y, y todos comprendamos bien. Este a ver bien a I, I, I... Martín. Sí. Creo que hay personas que, que, que han pedido para entrar, pero como he transferido la... Ay, perdóname, soy yo la que tiene que darles sí, sí. ahora mismo. Gracias, gracias. Pero no es necesario que María sea la única anfitriona. Claro. Ma María, ahora sí puedes hacer coanfitriona. anfitriona Exacto. A Gerardo o pasarle ah, okay. otra vez el, el testigo porque tú así estás más concentrada también en la... la okay, situación. Okay. Y Te hago anfitrión. Ahí. Ok, claro, gracias. Gerardo es el, el gatekeeper. <laughs> Gerardo es el gatekeeper y lo estaré moderando. Y... Pero me tienes otra vez que habilitar para okay. compartir pantallas. Puedes okay. simplemente habilitar, me parece. Solamente, puedes, eh, solamente es necesario habilitar. Eh... Permitir varias sí. fixaciones será esto. Sí. sí, verás. Todavía no, espérate que salga efectivo. Buenos días, Ana. Buenos días. Qué bueno tenerte aquí entre nosotros. Mm -mm. Todavía no. ¿No? No. Um... Buenos días a todos. Buenos días. Buenos, Buenos días, días José Miguel. En tu momento bueno, con, el, con el móvil sin cámara? Cuando llega al, al ayuntamiento ya pongo el, el portátil y, y me conecto bien. Así bueno, ya, ya. disfrutando. Sí. Estamos dic diciendo que la clara de todas formas cuando somos ¿Eh? muchos conviene apagarla cuando estemos presentando para que no haya problemas. Gerardo? hola, buen día buenos días. Bueno, ya, ya he puesto a la profesora como nuevamente como anfitrión Muy bien. pues venga, voy a ir admitiendo déjame presentar un poquito primero y, y mientras Pero, vamos haciendo Martín. un poquito de tiempo sí. eh, Gerardo, tienes pues te pasó como a mí, pusiste en el, en el facebook que el evento era el 4 de febrero no el 4 de marzo mm. Bueno, bueno pero febrero ya pasó hace un tiempo. No, porque me escribieron a mí y dice, dices, yo tengo que conectar con el padre. Ya lo cambié, yo no que... Como veis, estamos en lo rural y en... <laughs> en, el, en el campo en directo, en vivo y en directo. Yo bueno, iba a pedir, eh, muchas obrigado aquí por, por la suya presencia muchas gracias por vuestra presencia quería pedir en tanto hacemos un minuto más de margen y, y pronto voy a pedir también que las que participantes se presenten porque los protocolos de las presentaciones a veces pues eh, en fin, a eso que aquí estamos en familia, en clase y podemos eh, con toda confianza hablar eh, de, de tú y, y presentarnos mm, con naturalidad eh, como quisiéramos aquí en un seminario. También quería pedir a los a a asistentes que pasan una pequeña presentación de dos o tres líneas no chat do, de aquí de Zoom. Si vosotros van ahí a un chat de Zoom, pueden por una pequeña presentación de Kensau, de Chasau y pronto si quieren de, si forman parte o no de la red internacional de, de aldeas de aprendizaje eh, a Elvin que en inglés en inglés eh, Learning in, Learning Villages International Network y es un marco de actuación para nos eh, que organizamos actividades como congresos o workshops como este que estamos eh, que va a decorrer hoy eh, con el objetivo de eh, fomentar eh, el movimiento rural y la participación ciudadana y la democracia participativa en aldeas que nos llamamos de aprendizaje pueblos de aprendizaje donde eh, eh, queremos eh, a través de la cultura y del patrimonio cultural pues tener algún impacto y, y trabajar en red con una diversidad de partners eh, sean asociaciones ayuntamientos a los que les va a venir muy bien tener una perspectiva eh, muy, espero, enfocada también en términos prácticos, a cómo pueden, pueden ellos eh, tener un balance y unas estrategias eh, con respecto al género adecuadas en sus organizaciones, nosotros en nuestras organizaciones. ¿no? Entonces, sin más, son las 9.33, eh, vamos a tener tres ponentes tres participaciones eh, de unos 40 50 minutos después tendremos un tiempo para eh, presentar una síntesis de las ideas principales que se han aportado y eh, tener un poco de debate de intervención comentario etcétera, etcétera. Gerardo estará atento a, a las entradas de, de más asistentes que eventualmente pues, podrán estar uniéndose a lo largo de la mañana. Muchas gracias a los participantes, a los asistentes y damos ya un paso, deseamos partir la y presentarse a María García Sánchez, que es nuestra primera eh, lecturer, primera ponente, conferencia hoy. Gracias. María. Buenos días, eh, buen día. Muchísimas gracias por, por invitarme a participar en este, en este encuentro. Eh, esperamos que os, sea, que os sea muy útil el tiempo que nos vais, que nos vais a dedicar. Así que muchísimas gracias eh, por el tiempo eh, que vais a invertir ¿no? en compartir con nosotras y con nosotros sobre todo reflexiones experiencias eh, también opiniones no porque cuando se habla de la, de la igualdad y de la desigualdad de género y de oportunidades Bueno pues surgen opiniones que en muchas ocasiones son experiencias y en otras son están muy relacionadas no con esos sesgos de género eh, inconscientes para mí es determinante y fundamental ¿no? el abordar eh, la igualdad en todos, los, en todos los ámbitos y abordarla desde todos los lugares y eso incluye por supuesto eh, lo local lo local desde esas políticas públicas esas políticas municipales y todo lo que hacemos ¿no? desde desde el tejido asociativo y también desde el tejido eh, empresarial. Eh, cuando hablamos de, de igualdad de género, cuando hablamos de incorporar esa perspectiva de género, estamos hablando de transversalidad de género, pero realmente lo que queremos es perforar la, la desigualdad, un verbo que así en principio podría parecer como eh, muy tremendo, ¿no? Vamos a, a perforar la desigualdad y tiene todo el sentido porque porque hemos normalizado la desigualdad hemos eh, normalizado el diferente el valor diferente que le damos a, a ámbitos actividades a comportamientos y en esa normalización perdemos la perspectiva y nos, eh, nos instalamos en lo que es esa neutralidad de hecho, cuando yo trabajo con administraciones eh, públicas o con empresas, eh, lo primero ¿no? que, que afirman, no, María, eh, aquí no tenemos prácticas de, de desigualdad, aquí consideramos que hombres y mujeres eh, tienen las mismas oportunidades, son iguales y, y en nuestras actividades no existe ese sesgo. Evidentemente, no existen los sesgos de forma consciente en una gran parte de, de las ocasiones, pero sí tienen ese efecto eh, discriminatorio de tener menos oportunidades, precisamente porque consideramos que nuestras actividades, nuestras acciones y nuestras decisiones son neutras a, al género. Y de esto va a ir mi, mi intervención, ¿no? Cómo, cómo abordar cada proyecto, cada actuación, eh, incluso una ordenanza eh, municipal cuando vamos a desarrollar un proyecto y ver, sobre todo ver, ver a qué población va dirigido, cuál es el objetivo de nuestro, de nuestro proyecto y sobre todo cómo de transformador queremos que sean, cómo de transformadoras queremos que, queremos que sean. Nuestras, nuestras actuaciones he dicho que la transversalidad de género el mainstreaming de género la perspectiva de género lo que busca es perforar la, la desigualdad una desigualdad que hemos normalizado la hemos normalizado porque la consumimos no la consumimos en legislación en series en cultura eh, está por todas partes, ¿no? Y, eh, y en, esa, en ese normalizar ahora mismo lo que podemos hacer es agujerearla para que eso empiece, ¿no? A, a, a respirar, empezar a cuestionarnos si el sistema eh, o las estructuras con las que convivimos no están perpetuando desigualdades y no están fomentando esos roles y esos estereotipos de género, esos papeles que todavía hoy eh, seguimos esperando de hombres y de, y de mujeres. Eh, con independencia de, del país, del momento, con independencia de, de la cultura, no existe ningún país en el que no existan datos relacionados con la desigualdad. A pesar de los muchísimos avances que ya se han dado y se dan en muchos países, incluso en esos, no podemos conformarnos ¿no? con con ya hemos avanzado, eh, porque hay veces también, sobre todo cuando trabajas con personas más jóvenes, que el discurso es, bueno, es que la, la igualdad ya se ha alcanzado. Parece que ya la hemos alcanzado, que eh, los avances son muy lentos, pero no somos conscientes de que todavía nos seguimos encontrando ámbitos en los que se sigue eh, erosionando, ¿no? Esa, incluso esa igualdad que ya hemos, que ya hemos conseguido. La desigualdad, cuando ya la vamos a, cuando ya determinamos el perforarla, puede ser algo parecido ¿no? a, a esto, ¿no? Y eso es cada cuestionamiento que hacemos, cada reflexión que compartimos, cada vez que nos sentamos a diseñar un proyecto y tenemos en cuenta los horarios, los lugares, el transporte que va a ser necesario para llevar a cabo esa actividad, porque luego vamos a, a comprobar. En, durante estos minutos que las realidades entre hombres y mujeres no son las mismas que el acceso al recurso, a los recursos son diferentes y que todavía tienen mucho peso los roles eh, los roles de género afirmando también que la desigualdad perjudica a mujeres y a hombres es cierto que bueno, el movimiento feminista también ha ayudado a, a eso. Eh, el foco está en los datos eh, relacionados con los desequilibrios y desigualdades que sufren eh, las, las mujeres. Eso no quiere decir que no se den en los hombres, que, en a, que incluso en, a, en, que, en aquellos casos en los que a lo mejor cuantitativamente... Eh, lo son menos que las mujeres, no quiere decir que no les prestemos atención y no quiere decir que no trabajemos con esos desequilibrios y no quiere decir que no los tengamos en cuenta a la hora de poner en marcha cualquier actividad, proyecto, programa o incluso diseñar o, sea, o, o, o elaborar y aprobar posteriormente una normativa eh, municipal. Es importante eh, resignificar esos imaginarios que ordenan nuestra vida y nuestra biografía en los saberes, en esas diferentes esferas y también en los cuidados y en, y en los autocuidados. Cuando he dicho que hemos normalizado la desigualdad, es que hemos normalizado esos relatos de, de desigualdad porque, como ya he dicho, los consumimos eh, diariamente. Y no se trata de qué consumimos, sino qué filtro o qué cuestionamiento hacemos sobre todo lo que, lo que estamos viendo y, y la distancia que eso tiene que tener de, de la realidad, ¿no? o de la realidad que queremos construir, porque también como administraciones locales, como asociaciones, como grupos de acción local, o sea, todo lo que pasa en lo local tenemos una responsabilidad sobre la sociedad de la que somos parte y de la que somos también eh, partícipes en su, en su construcción. Tenemos que abandonar también ese escenario de suma cero de derechos, ¿vale? O sea, aquí de lo que se trata es de asumir que hay derechos suficientes para repartir entre esos dos grupos eh, poblacionales, hombres y... Y mujeres, porque hombres y mujeres son grupos poblacionales. Luego, en esos grupos poblacionales existen colectivos que además sufren otras discriminaciones, están en otros escenarios de desequilibrio que también tenemos que tener en cuenta. Pero debemos olvidar ese, ese escenario ¿no? de lucha por, por derechos. O sea, hay suficientes derechos para, para repartir y no se trata de que un grupo poblacional va a ganar derechos a expensas de los derechos del otro grupo, ni muchísimo menos, sin obviar que también es cierto que nos movemos en un sistema de privilegios y de, y de opresiones. Y ahí es donde hay que hacer esa, esa reflexión ¿no? de compartir espacios en lo público y en lo, y en lo privado. El objetivo como administración, nuestros objetivos como, nuestro objetivo como administración local, como asociación, con todo lo que con todo lo que eso incide, ¿no?, impacta en, en el medio rural que es en el que realizamos nuestro trabajo, tenemos que construir sociedades, una sociedad mucho más habitable, mucho más cuidadora y mucho más saludable para todas las, para todas las personas. Cuando se habla de, de igualdad de oportunidades, de igualdad de género, parece que nos quedamos en lo, en lo más concreto, ¿no? O sea, en, en esa lucha o en ese confrontar datos no es algo muchísimo más transformador y muchísimo más poderoso. estamos hablando de sociedades habitables, cuidadoras y saludables para todas la, las personas. recordando que somos grupos poblacionales. en este caso somos dos. en los que existen otros colectivos que tienen otras discriminaciones vinculadas precisamente a la pertenencia a ese colectivo. No podemos hablar de transversalidad, no podemos hablar de impacto de género sin definir lo que es la, la, la igualdad. Y aquí cojo la frase de Gloria Stein: ¿no? La igualdad no significa que tenemos que ser iguales, sino que debemos de ser libres para ser eh, diferentes. O sea, no podemos eh, obviar esas diferencias, lo que, esas diferencias y cómo esas diferencias también están vinculadas con, la, con esa diversidad, que ahora también eh, funcionamos con igualdad y diversidad, pero también es distinta ¿no? la igualdad eh, de oportunidades que la diversidad. En la igualdad de oportunidades lo que estamos es eh, reivindicando derechos, cuestionando estereotipos. Y roles y en la diversidad lo que, se está, lo que se busca o lo que se anhela no es ese reconocimiento eh, muchas veces vinculado a, a estereotipos y, y, a, y a roles. por eso sí que es cierto que hay que trabajarlo no de forma conjunta pero no confundir la igualdad con la, con la diversidad y no, y, y, y no hablar solamente de diversidad, sino hablar de inclusión. Ahora mismo no recuerdo a la autora de la frase, pero la diversidad es que te inviten a una fiesta y la inclusión es que bailen eh, contigo. Pero volviendo a, a esta definición de igualdad, la igualdad no significa que tenemos que ser iguales, sino que eh, debemos de ser libres de ser diferentes. Y nuestras responsabilidades como agentes en el medio rural, en el medio local es transformar esas estructuras, porque tampoco vamos a cuestionar nunca decisiones individuales si esas decisiones individuales están tomadas desde, desde la libertad, aunque también podríamos reflexionar, y no poco, ¿no? sobre cuándo se dan unas condiciones de libertad. Lo que tenemos es que cuestionar sistemas y estructuras que perpetúan mensajes, que perpetúan mandatos vinculados a, al género, que perpetúan relatos, que perpetúan... Ese, ese imaginario y tenemos la, no solamente la responsabilidad, sino también la oportunidad. La igualdad no es solo una palabra, es una responsabilidad compartida entre hombres y, y mujeres. Todas las personas que estamos aquí somos diferentes en entornos distintos, en localidades con más o menos población, con más o con menos... Eh, recursos eh, con bueno también con una relación diferente no respecto a la a la igualdad de oportunidades y también a la transversalidad de género como metodología porque claro no solamente hablamos de un compromiso también hablamos de una metodología cuando una actividad es pertinente al género cuando una, una actividad requiere eh, o un programa o un proyecto requiere ese, ese análisis. Y lo más importante, cómo va a incidir en los hombres y en las mujeres a las que va dirigida esa, esa actividad. Pero incluso en esa diferencia, en esta diversidad tenemos lugares, eh, lugares comunes. Y esos lugares comunes eh, son todos los vinculados a esos roles de, de género. Aparecía en la diapositiva anterior una mochila, porque nuestro, nuestra intención es que esa mochila eh, se vaya cargada de, de información y sobre todo de, de pautas para incorporar eh, la perspectiva de género en nuestras actividades. Eh, en las preguntas que nos tenemos que plantear eh, para saber si una actividad es pertinente a, al género y lo que implica evaluar ese impacto de género. Simón de Beauvoir afirmaba que somos eh, seres eh, situados. Mm, cuando hablamos de igualdad, de lo que estamos hablando es de, liberar, de liberarnos del género, ¿no? vinculado a ese sistema. Eh, binario sexo género cuando hablamos de, de cuestionar la diferencia eh, es profundizar en el, en el género y en cómo esos mandatos de género y esos guiones de vida para mujeres y para hombres hace que eh, nuestra representación sea distinta y nos encontremos con infrarrepresentación masculina o femenina en determinados ámbitos que los datos nos hablen de, de comportamientos diferenciados, vinculados al género y lo más importante, eh, cómo accedemos y controlamos lo, los recursos. Y todo lo que tiene que ver con el movimiento queer o el transgenerismo, estamos hablando ya de eh, jugar con el género ¿no? y de la performatividad. Cuando hablamos de transversalidad de género, cuando hablamos de mainstreaming de género, cuando hablamos de impacto de género, está vinculado a esa igualdad de género entre mujeres y hombres. Es lo que, lo que es el sistema binario. Cuando hablamos eh, de diversidad, es cuando ya podemos incorporar ese análisis eh, de lo no binario. Es importante a la hora de, de abordar ¿no? la, las acciones. Y de hecho, hasta dónde queremos que llegue nuestro, nuestro compromiso. Podemos hacer eh, una evaluación del impacto de género y también evaluaciones sobre el impacto de la, de la diversidad. Pero era importante o considerábamos importante el, el hacer esa diferencia. ¿no? Todo lo que habla de todo lo que tiene que ver con la igualdad es cuestionar el género, la diferencia es profundizar en el, en el género y cómo nos afecta y todo lo que tiene que ver con el transgenerismo ya estamos hablando de eh, jugar por, con el género eh, no vinculado no a esa, a esa socialización que es la que determina los mandatos eh, de género aparece que esta frase de Marcela Lagarde no para ver cómo bueno eh, si somos seres situados desde dónde quién soy esa es la pregunta que organiza nuestra subjetividad al vivir y al vivir la respondemos, tenemos identidad, somos así y no de otra y no de otra manera. Somos como somos y también diferentes de de otros. El ser es afirmación y negación en el acto, semejanza y diversidad. La identidad entonces es definida por el qué, el cuánto y el cómo de los otros tiene el sujeto y por lo menos posee de otros. ¿Quién soy yo y quiénes son los otros? ¿Cuáles son nuestros límites específicos como sujeto? ¿Cuáles son las características que no, que no tengo de otros? ¿Y quiénes son los semejantes y quiénes son los diferentes? La identidad remite al ser y su semejanza, su diferencia, su posesión y su carencia cómo nos posicionamos y cómo nos situamos como hombres y mujeres en nuestros, en nuestros entornos. Hablaba al principio de que cuando, bueno, mi experiencia, ¿no? cuando trabajo con administraciones públicas eh, y empresas o asociaciones, la primera, la primera afirmación es, bueno, no, no, aquí no discriminamos. O sea, cuando diseñamos actividades no pensamos ni en hombres ni en mujeres. Claro, precisamente en esa neutralidad es donde se perpetúa eh, la diferencia y tiene como consecuencia la desigualdad o ese mantenimiento de desequilibrios. Es lo que se conoce como la ginopia. La ginopia es esa incapacidad ¿no? para, para visibilizar esas diferencias que todavía hoy están muy condicionadas eh, por el hecho de pertenecer a un grupo poblacional o, o a otro la administración pública y cuando hablamos de administración pública también eh, incluimos cuando hablamos de administraciones públicas también incluimos a todas las entidades organizaciones personas agentes claves que eh, participan de forma activa que, que bueno que se convierten en ese motor de, del medio rural y de lo local eh, las tenemos que concebir como esa herramienta para la transformación social más allá del discurso. O sea, tenemos que transformar nuestros, nuestros entornos. O sea, es lo que le da sentido al trabajo que estamos haciendo. En esa diapositiva donde decíamos que teníamos que hacer una sociedad más igualitaria, más habitable, más justa, eh, más saludable, ese... Eh, eso, eso es lo que nos mueve en nuestro trabajo. Entonces, no tiene eh, cabida esa, esa neutralidad, porque en la neutralidad vamos a, a perpetuar la, la desigualdad. No voy a poner este vídeo, pero sí os lo voy a recomendar en una búsqueda en YouTube. Sería solamente Vidas Paralelas, El País, eh, porque es un vídeo ¿no? que realizó. Sí, fue el diario eh, El País. En donde dos personas, en este caso, hombre y mujer, que están trabajando en un mismo entorno con una formación, eh, vamos, diría que prácticamente idéntica, en el desarrollo de la entrevista y atendiendo a diferentes preguntas, sí que esas vidas paralelas lo son casi, y lo son precisamente por pertenecer a diferentes grupos poblacionales y qué peso siguen teniendo esos mandatos eh, de género. Por eso no podemos seguir eh, posicionadas y posicionados en, la, en esa neutralidad eh, al género. Es la no neutralidad. ¿Por qué? Porque nuestras actuaciones, todas nuestras actuaciones, ofrecen incentivos y distribuyen recursos que afectan a mujeres y a hombres que tienen una diferente situación y una diferente posición en el entorno en el que trabajamos. También creamos relatos. Creamos relatos en cómo difundimos una actividad. Creamos relatos en cómo eh, contamos esa actividad, si lo hacemos de forma sexista o no inclusiva, si lo hacemos de la forma más inclusiva eh, posible. Creamos relatos hasta en cómo disponemos lo, los espacios y no podemos seguir creando relatos de desigualdad ni relatos de subordinación, sino todo lo contrario, de respeto a la diferencia y de la igualdad, porque también construimos ese imaginario eh, simbólico que sigue teniendo tanto peso. En todas y cada una de, de nosotras y de nosotros. Si yo os pregunto eh, qué veis ahí, pues dependiendo del lugar eh, desde el que estemos, lo vemos eh, el, el mapa mundo al revés o, o no. Cuando yo hago esta así, cuando yo planteo esta actividad en sesiones presenciales, por suerte cada vez hay más personas que me contestan el mapa del mundo, pero todavía hay quien me contesta el mapa del mundo al revés. ¿Al revés, ¿por qué? Al revés, porque tú te has acostumbrado a verlo de una determinada forma, porque te han dicho que la otra forma era la eh, que, que, que invertido es la forma correcta. Y no. O sea, las miradas son diversas, los puntos de vista son distintos. Eh, la forma de ver la realidad eh, sigue estando muy sesgada por tu entorno más inmediato. En esa responsabilidad que tenemos desde el ámbito, en el ámbito local de transformar todas esas eh, realidades está también el, incluirla, el incluirlas y, sobre todo, el darles, eh, el darles el valor que tienen. Porque si no construimos eh, historias, construimos relatos, y si yo os preguntase, eh, bueno, os lo pregunto, ¿no? ¿Cuántos triángulos veis aquí? Bueno, pues os cuento. Eh, Siete, ocho, siempre, todavía en me las menos de las veces hay quien me contesta. Es que no hay ninguno, es que no hay ninguno, completo no hay ninguno. Pero con esa poca información somos capaces de ver hasta 16 triángulos ahí eh, en, la, en la imagen. Ese es el peligro de los relatos. Ese es el peligro de un relato con una sola visión. Ese es el peligro de un relato sesgado. Ese es el peligro de un relato neutro al género, que con muy poca información eh, hablamos, eh, creamos, diseñamos, eh, no tanto la información que necesitamos para llevar a cabo nuestro día a día, sino esa mochila eh, de secos inconscientes, de comportamientos discriminatorios de los que, a los que a lo mejor no le damos importancia de esos prejuicios que muchas veces creemos incluso que no tenemos hasta que no nos enfrentamos a una situación y nos damos cuenta de que realmente sí, sí estaba ahí. Todo eso condiciona nuestra, nuestra mirada, el cómo nos miramos, el cómo nos cuestionamos, el cómo nos reconocemos como referentes, pero sobre todo cómo vemos el entorno para el que trabajamos, cómo vemos el entorno para el que todos los días... Eh, proponemos actividades, desarrollamos propuestas, eh, buscamos convocatorias para, llevarla, para llevarlas a cabo y es importante ¿no? eh, saber que todas nuestras actuaciones solucionan problemas, responden también a intereses, cubren necesidades y también tienen que incorporar esas demandas del entorno con el que trabajamos. Y en ese entorno hay personas diferentes, hay personas diversas, hay hombres y mujeres, y en esos hombres y mujeres también muchísima, eh, muchísima diversidad. El, el 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer o de las Mujeres, depende de dónde lo, lo busqué, pero empezó siendo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Luego. Eh, eliminamos trabajadora porque estábamos como limitando ¿no? e ese imaginario. Ahora ya hablamos del Día Internacional de la Mujer, aunque probablemente, o esa es pues, mi opinión y, y también lo encontramos en muchos lugares, es el Día Internacional de las Mujeres, porque somos diferentes entre nosotras como lo son eh, los hombres. O sea, no podemos decir mujer. Eh, hombre como una categoría única. Bueno, pues nuestras actuaciones están enfocadas a problemas, a intereses, a necesidades y a demandas que van a ser distintas atendiendo a los grupos poblacionales y que a su vez en esos grupos poblacionales también lo van a ser porque existen esos colectivos dentro de los grupos poblacionales. Claro, cuando hablamos de hombres y de mujeres, esos intereses, esas demandas, esos problemas... Eh, son los mismos eh, hombres y mujeres en el entorno en el que vamos a trabajar eh, parten de la misma situación y posición tenemos los datos desagregados por sexo eh, y no solamente desagregados por sexo sino que podemos <coughs> perdón extraer información no solamente cuantitativa sino también cualitativa qué es lo que tenemos en cuenta cuando diseñamos nuestros proyectos, nuestras actividades o cualquier política municipal, cómo lo hacemos, eh, cómo de diversos son nuestros equipos, porque esa, esa diversidad hace que sea mucho más inclusivo el diseño. ¿Pensamos cuando ponemos en marcha una, un proyecto eh, que vamos a reducir desigualdades? Lo más importante, ¿conocemos esas desigualdades o damos por hecho en esa ginopia que no existen desigualdades? Porque bueno, ya estamos en el siglo XXI, salvo en casos así como, salvo en áreas muy, eh, pues como pueda ser violencia de género o, o situaciones de extrema desigualdad, donde no, está muy claro, porque prácticamente no necesitas ni los datos. Eh, ¿Conocemos las desigualdades? ¿Qué instrumentos y qué mecanismos utilizamos para evaluar ese impacto eh, diferencial en mujeres y hombres antes de, de implementarlas? ¿Cómo las diseñamos? ¿Cuál es su finalidad? ¿Valoramos realmente su impacto? Y cuando llega, cuando ya las hemos implementado, mmm, ¿hemos reproducido los roles de género o los hemos transformado? Porque yo afirmo que todo es pertinente al género. Todo. Todo, o sea, hasta un decreto relacionado con el cernícalo primilla, que es, una, que es una ave protegida eh, en Extremadura. Todo tiene pertinencia al género, si no de forma directa, sí si de forma indirecta, incluso quienes son propietarios y propietarias de, de las tierras en las que anida el cernícalo eh, primilla. Entonces, eh, si todo es pertinente al género, y nuestra responsabilidad es crear entornos cada vez más igualitarios, lo que tenemos que saber es si al finalizar o durante la implantación de esas actividades estamos reproduciendo esos roles de género o los estamos transformando. Y eso parte de conocer esas desigualdades, de conocer la situación de partida sobre la que vamos a trabajar. Y no solamente centrarnos en que si no es un proyecto de igualdad, donde eh, ya tenemos claro que, que, que vamos a trabajar eh, con mujeres y con hombres, y, y si no lleva igualdad de género en, alguno de la, en, en alguna de las frases de, del programa de proyecto, eh, lo demás no tiene nada que ver, todo tiene que ver, hasta cómo plantea el horario del transporte, quiénes son las que usan habitualmente el transporte público en el medio rural, quiénes son las propietarias, quiénes tienen carnet de conducir o no, en qué edades estamos, tra estamos trabajando. No tiene nada que ver una población entre 25 y 55 que una población de 60 en adelante, porque incluso las necesidades son diferentes. Cuando se habla de conciliación, que sobre todo pasa mucho en el ámbito empresarial, la conciliación no solamente son los niños y las niñas. La conciliación también son las personas mayores, pero ¿en qué edad empezamos a asumir esas responsabilidades? Todo eso. Eh... Gerardo, has levantado la mano. Sí. Ah. Porque eh, sí, disculpa, porque creo que, que, hay, que Andrea está intentando entrar en uh... Un momento, ahora mismo te lo digo. Disculpa. No, no hay nadie en espera. No, bueno, disculpa no. entonces. No, nada, Gracias. nada. <laughs> Gracias. Gracias a ti. Eh, decía que la conciliación vinculada a la edad. Bueno, pues todo eso solamente lo sabemos eh, cuando tenemos los datos, cuando esos datos están desagregados por sexo y cuando analizamos los datos desde la no neutralidad. Solamente ahí es cuando vamos a ser capaces y desde ahí cuando vamos a ser capaces de transformar esos roles de género. Hablamos de transversalidad de género eh, al modo de cuando estamos hablando de ese modo de trabajar que deben incorporar los poderes públicos, pero no solamente los poderes públicos como ayuntamiento, administración local que llevan a cabo políticas municipales, sino todos todos los organismos, todas las entidades, todas las asociaciones que trabajan en, el, en, lo, en lo local. Y ese modo de trabajar eh, vincula la reducción de las desigualdades a la eficacia. O sea, cuando incorporamos esa transversalidad de género, lo que vamos a hacer es a reducir las desigualdades entre mujeres y hombres. Es incorporar esa perspectiva de género en todas las actuaciones, pero mmm, de, en todas las fases, desde que decidimos que vamos a optar a esa convocatoria con ese diagnóstico previo eh, de, en la situación de, de partida, en cómo la vamos a planificar, en cómo la vamos a difundir. Eh, cómo vamos a hacer el seguimiento, cómo la vamos a, a evaluar. Y eso implica, por tanto, un cambio de, de mirada en los modos de trabajar y en la cultura institucional. ¿Por qué? Porque si no, seguimos eh, replicando prácticamente actividades, actuaciones y proyectos que luego cuantitativamente los resultados casi siempre salen, y es más, muchas veces incluso los superamos, pero no es en lo cuantitativo en donde está la clave, no es en cuántos hombres y mujeres han participado, sino cómo hemos cambiado la vida de esos hombres y de esas, y de esas mujeres, que, que es nuestro objetivo en lo, en lo local y en lo, y en lo rural. La transversalidad de género tiene un marco normativo y programático, toda la normativa en lo internacional, en lo nacional, en lo, en lo autonómico, en lo regional y en lo local. Tienen que existir estructuras estables para el impulso y para el fomento de esa transversalidad y en lo que a nosotros y a nosotras nos concierne en nuestro trabajo diario. Eh, aplicar esos criterios de no neutralidad, o sea, reconocer que siguen existiendo esas desigualdades que perjudican a mujeres y a hombres, eh, el acercarnos a esa desigualdad a través de, de los datos, eh, con todas las bases de datos con las que contamos, eh, desde institutos de, de estadística, el trabajo que se hace en lo local, el instituto europeo. De, de igualdad eh, de género porque mmm, ahora mismo no hay excusa para no incorporar la perspectiva de género porque hay una apuesta eh, política mmm, para, para incorporarla a todos los niveles entonces tenemos toda la información que, que necesitamos el abordar esa comunicación no sexista e inclusiva eh, el lenguaje cambia el mundo Ojalá solamente cambiásemos el mundo con, con el lenguaje, pero el lenguaje sí es el vehículo del pensamiento. ¿no? Entonces, el cómo pensamos implica también el cómo hacemos. Eh, afecta también al cómo hacemos. Cuando hablamos de esa comunicación no sexista, estamos hablando de, de hombres y de mujeres, y cuando hablamos de esa comunicación inclusiva estamos yendo eh, más allá, ¿no? O sea, de, de toda esa diversidad que tenemos, ese compromiso y esa responsabilidad de incorporar. Porque yo no sé vosotras y vosotros. Yo llevo muchísimos años trabajando en proyectos. Yo muchas veces tengo la sensación de que hemos montado autopistas y nos hemos dejado un montón de gente en la cuneta. O sea, si no puedes entrar en la autopista, te quedas en la cuneta y es porque probablemente nos ha faltado ese, ese, esa inclusión eh, real y ese ver. En el movimiento feminista, eh, la frase lo que no se nombra no existe es peor aún. Yo lo que digo es que lo que no se nombra no lo ves. Entonces, si no lo ves, no lo, puedes tener, no lo puedes tener en cuenta. Es muy importante en esa, esa recogida de datos y esa estadística de realidad eh, diferenciada, no solamente esos datos desagregados por sexo, ¿no? sino el saber eh, el por qué existe esa, esa diferencia, porque si no... Muchas veces el que hombres o mujeres participen de forma diferente en nuestras actividades, en nuestros programas, en nuestros proyectos, ¿lo justificamos con que es una decisión individual? Bueno, pues es que mm, ha decidido no participar. No, hay que ir más allá. O sea, eh, en ese diseño tenemos que recoger toda esa realidad. No puede quedarse nadie en la punita. Y luego ya, eh, si realmente hemos sido... No sexistas e inclusivos e inclusivas en el desarrollo del proyecto, hemos incorporado esa perspectiva de género, bueno, pues habrá que hacer otro, otra revisión ¿no? del por qué no se ha participado o no ha tenido el efecto deseado. Es muy importante en la recogida de datos y estadísticas de la realidad diferenciada todo el tema de los indicadores, y eso tiene mucho que ver con el impacto de género. A la hora de construir indicadores de género, y esta es mi recomendación, os recomiendo, como, como bueno, antes de iniciar la, la sesión, hablaba con Martín y con Gerardo de enviar la, la presentación traducida a, al inglés y material al que haya hecho referencia. Para mí, eh, después de 27 años trabajando en esto, los mejores indicadores de género. Eh, están contados en un manual de la Junta de Andalucía que os haremos llegar, el cómo construir indicadores de género. Y el Ayuntamiento de Madrid, como seis años aproximadamente, creó un sistema de indicadores de género que a día de hoy, o al menos en lo que yo conozco, es el más completo. Eso os va a facilitar muchísimo a la hora de poner en marcha cualquier iniciativa el saber qué es lo que puedo tener en cuenta porque impacta de forma diferente entre mujeres y hombres. Porque nuestro objetivo es impactar con la transversalidad de género, perforar la desigualdad. Pero es que con nuestro trabajo es impactar en nuestra realidad. O sea, en es nuestra realidad más cercana para la que trabajamos. Porque somos herramientas de, de esa transformación social. Y a día de hoy no nos podemos permitir el seguir perpetuando esos roles, de, esos roles de género. Como anécdota, eh, hace, no sé, era como tres semanas, creo recordar, saltaba en, la, en, esto es en España una noticia de un ayuntamiento, creo recordar también que era Tomelloso, eh, para las actividades del Día de la, de la Mujer. Y las actividades para el Día de la Mujer tenían que ver con... Plancha, cocina, en fin, un montón de cosas muy, muy, muy cejadas, ¿no? Entonces, bueno, surgió muchísima polémica. Lo que argumentaba el ayuntamiento es que se llevaba haciéndose así 30 años. Aquí está la no neutralidad. Bueno, llevamos 30 años haciendo esto, total, no pasa, no pasa nada y ha funcionado, pero eh, estás perpetuando roles. Entonces, no se trata de inventarnos actividades si sabemos que esas actividades en este caso argumentaban que les había funcionado no puedes eh, relacionarlas única y exclusivamente con mujeres no abre esa participación y que esa participación sea mixta y fomenta esa incorporación en este caso de los hombres a ese espacio de los, eh, de los cuidados porque si no cuando hagan la evaluación, que no sé si la harán, del impacto de género de esa actividad, desde luego no podrán concluir con que han transformado roles. Se tendrán que quedar con que los han perpetuado. Cuando busquéis manuales sobre impacto de género, vais a encontrar con que el impacto de género se, se define como positivo, negativo o neutro. Negativo, si hemos empeorado la situación de origen, que espero que eso sea al menos de lo, el, la, la, el menor de los de las menos situaciones, neutro cuando aquello sigue exactamente igual y positivo cuando hemos transformado. A mí me parece mucho más poderoso el impacto, perpetuamos o transformamos. Por supuesto, también es importante eh, contar ¿no? con esos presupuestos con enfoque de género. Y hablar de presupuestos con enfoque de género no es que dedique, bueno, sí, también que dediques más o menos dinero a, a las actividades vinculadas con esa transformación de, del entorno relacionado con la desigualdad, sino que hagas un análisis de todas las partidas presupuestarias con, ese, con, ese, con esa perspectiva de género. Incorporar criterios de género, si pertenecemos a administraciones locales o a entidades, esas cláusulas de igualdad en la contratación. Porque no tiene sentido el que como organización estemos apostando por la igualdad de género y luego subcontratemos un servicio a una empresa o a una organización que está muy, muy lejos de esa, de esa igualdad. ¿no? O sea, no te lo planteas en prevención de riesgos laborales que tú contrates a una empresa que no tenga medidas de seguridad. Bueno, pues vamos a hacer también ese ejercicio en todo lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Y por supuesto, esa participación equilibrada de hombres y de mujeres en, todas la, en los equipos, en las fases, para evitar sesgos como el sesgo de, de afinidad o el peligro de una, sola, de una sola mirada. La pertinencia al género... Eh, es cuando nos planteamos eh, si nuestra intervención va a afectar de forma diferente a mujeres y hombres, si tenemos que tener en cuenta ese impacto eh, diferencial. Mi opinión es que todo es pertinente al género. O sea, cualquier actividad, cualquier proyecto, cualquier programa eh, que llevéis a cabo en un entorno local afecta a mujeres y a hombres. Y lo va les va a afectar de manera directa o indirecta y podemos aumentar o mantener esas brechas de género. Pero eso parte por conocer. Por eso es importantísimo ese diagnóstico previo donde vamos a saber dónde están, en dónde están situadas y posicionadas mujeres y en dónde están situados y posicionados hombres. Y saber también que, o sea, estamos hablando de pertinencia al género cuando nuestra intervención afecta de forma directa o indirecta a mujeres y a hombres, porque aumenta o mantiene las brechas de género, o cuando afecta a los modelos estereotipados que determina el rol, el rol de género. Así que es imposible, a lo mejor ahora me sorprendéis y me decís, ay, no, pues yo sé de una actividad que, que no sería eh, pertinente al género. Para mí lo son todas, y creo que en todas debe de hacerse. Esa mirada, ¿no? Eh, incorporando esa perspectiva de género. Son condiciones básicas para identificar eh, la pertinencia de género, esa desagregación de datos por sexo, los indicadores de género, que, bueno, mi recomendación es que os descarguéis el Excel del Ayuntamiento de, del Ayuntamiento de Madrid, eh, porque os da un montón de... de todo lo que pueda pasar entre mujeres y hombres en entornos locales está ahí contemplado. Desde cómo usamos las tecnologías, cómo eh, accedemos al transporte, cómo es nuestra participación. Y también con tener conocimientos eh, de género. Y esos conocimientos de género pasan por eh, solucionar todo lo que es la ginopia, el... Eh, el reconocer que existen esas desigualdades y sobre todo no negarlas incluso a pesar de los avances. Evidentemente, eh, la legislación eh, nacional también determina eh, cómo, eh, sea, eh, cómo de lejos estamos de esa igualdad real, pero incluso en entornos con legislación muy avanzada siguen dándose situaciones de desigualdad porque primero porque la normativa nunca es eh, proactiva siempre es reactiva y porque además aquí hay un componente eh, personal de cómo yo respeto la diferencia de qué valor le doy a, a una persona o a otra y eso eh, parte por ese pasa por ese compromiso y luego esos conocimientos de género para hablar eh, sobre la pertinencia de género, para incorporar la pertinencia de género, para, eh, no, no, para reconocer la pertinencia de género, para incorporar la perspectiva de género y para tener en cuenta el impacto de género, podemos utilizar diferentes metodologías. Yo, después de un montón de años, para mí la más eficaz es la metodología de las tres Rs que tienen que ver con la realidad, la representación y los recursos resultados cuál es la realidad de mujeres y hombres respecto a la actividad, la iniciativa que vamos a poner en marcha, cómo están representados y eso tiene que ver con los mandatos de género, con los roles eh, de género, con los estereotipos y cuál es su relación con los recursos, porque eso va a definir y determinar eh, los, los resultados. Tenemos que incidir en nuestras actividades. Eh, en esos mecanismos que reproducen la desigualdad, tenemos que tener en cuenta cuáles son los roles y estereotipos de género vinculados a cada una de nuestras acciones y actividades: eh, la conciliación, la presencia en el ámbito laboral, todo el tema de los cuidados, la corresponsabilidad, eh, las violencias. Mm, en, en el caso de que. Cuando incorporamos también el cómo los mandatos de género influyen a los hombres, el saber que todo lo que tiene que ver con el género tiene mucho que ver con el poder, con el éxito, con la onipresencia. Si queréis profundizar sobre los mandatos de género en los hombres, que vamos, no si queréis, debemos profundizar para que nuestras actuaciones sean igualitarias. Os recomiendo el trabajo que está haciendo Alfredo Ramos y el, eh, Octavio Salazar. Y Richard Bachete. Y bueno, también Miguel Lorente, pero sobre todo Alfredo Ramos, Richard Bachete y Octavio, y Octavio Salazar. Porque nos van a hablar de esos roles y estereotipos, que son mecanismos ¿no? que, que van a reproducir la desigualdad. No debemos de perpetuar con nuestras actuaciones esos roles y estereotipos, sino todo lo contrario, cuestionarlos y, si es posible, dinamitarlos. Saber cómo es la participación sociopolítica y económica de mujeres y hombres. En nuestro, en nuestro entorno. No tiene sentido que yo diseñe una actividad de conciliación y corresponsabilidad con todo lo que tiene que ver con la ética de los cuidados para fomentar que se incorporen los hombres y que solamente convoque a las asociaciones de mujeres de mi localidad. Pues evidentemente el impacto va a ser, voy a seguir perpetuando. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la participación en este caso de hombres en ese tejido asociativo? ¿Y cuál es, es el, cuál es el control y acceso a los recursos por parte de hombres y de, y de mujeres? ¿Qué recursos son los que yo voy a necesitar para poner en marcha esa, esa actividad? Da igual en qué lugar estemos, ¿vale? Pero al final hay nexos comunes en esos paisajes plurales. Y ahí sabemos que el transporte es una carencia que la digitalización existe también una brecha eh, digital, o sea, hay luces y sombras en ese avance inevitable, que las mujeres tienen un menor grado de participación social eh, y política, el papel esencial que tienen los recursos en el medio rural, porque podemos poner en marcha el mejor de los proyectos, pero si no hay recursos en ese medio rural que además tampoco podemos aportar desde el proyecto, probablemente no se pueda llevar a cabo o el resultado no va a ser el que, lo, el que esperamos. También debemos de tener en cuenta cuál es la autonomía económica de las mujeres rurales, cuál es la media de edad en esas mujeres y esos hombres rurales, todo lo que tiene que ver con los roles de género, la carga de cuidados, ¿por qué? Porque esos roles de género y esa carga de cuidados son un disparador de riesgos ¿no? para las mujeres, sobre todo en el ámbito rural vinculados a la salud y también a las violencias. Todo lo que, todo el, el, cómo incide en el estado de trabajo y en el medio rural, existe una huida ilustrada, que es la migración de las mujeres en busca de oportunidades, esas barreras en el acceso al empleo y a la formación, la segregación horizontal, esa dificultad que se da en el medio rural para romper con los roles, también la participación de las mujeres en el sector agroalimentario que estamos trabajando con, mayoritariamente con una población envejecida y una dependencia sin, sin atención. También saber que en ese sector de los cuidados remunerados cada vez es mayor la participación de las mujeres migradas, que es un colectivo dentro de un grupo poblacional con unas discriminaciones muy específicas. Esas barreras y oportunidades en el emprendimiento en el medio rural, cómo emprenden mujeres y hombres. Y en, no solamente en cómo emprenden, sino en qué emprenden, sino incluso en qué horario y en qué lugar vamos a establecer los cursos vinculados a, al emprendimiento. Esa relación de la conciliación y la corresponsabilidad, todo lo que tenga que ver con recursos económicos, financieros, las barreras en los trámites de administración y digitalización. Todo lo que tiene también que ver con la titularidad de la tierra, que en España, pues bueno, ha sido un fracaso todo lo relacionado con la titularidad de la tierra, pero fijaos, en este caso, fue un fracaso porque eh, se lleva a cabo la medida, era una medida totalmente transformadora, pero bueno, no se tuvo en cuenta ¿no? su vinculación en este caso con la, con la PAC. Os recomiendo este libro eh, que se titula Cartografías del deseo, eh, está en traficantes de sueños. Eh, que habla bueno, pues sobre cómo las Penélopes tejen, eh, los Ulises viajan, eh, esto que puede parecer como muy obvio, no pues estamos relacionados con esos mandatos de género que siguen teniendo todavía más peso. Lo que tenemos que saber es que la población con la que trabajamos, cada vez hay más Penélopes que viajan, cada vez hay más Ulises que viajan, y sobre todo hay Penélopes y Ulises que tejen eh, y viajan. Las mujeres, dice Silvia Federici, no estamos emancipadas, lo que estamos es cansadas y en crisis. Y Octavio Salazar, que es uno de los autores que os he recomendado, afirma que hay que estar más en el ser, en la vida de dentro, en conquistar esas horas al tiempo, porque quizás no nos falta tiempo y ese ha sido el gran engaño de estos tiempos, sino que el reto es dar otros usos al tiempo y que los hombres den el paso a, a ello, a abandonar la centralidad de la vida pública, a mirar más allá de la producción. A, a, a mirar más hacia todo lo que implica el ser con otros, ¿no? hacia el amor entendido como cuidado y hacia esa tupida red de afectos y también de vínculos laborales que hacen mucho más sostenible eh, la vida. Estos dos autores eh, lo que hacen es cuestionar ¿no? esa ginopia y esa eh, neutralidad. Trabajamos con la realidad, la representación, los recursos y los resultados y con líneas de trabajo que tienen que ir desde la formación, la sensibilización, la concienciación, la capacitación, todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad, porque ya no podemos hablar de conciliación solamente, sino que tenemos que hablar de una conciliación corresponsable y, por supuesto, eh, trabajar para eh, cuestionar la infrarrepresentación de los grupos poblacionales y eliminar esa infrarrepresentación para hacer espacios mucho más eh, equilibrados. Cuando nos planteamos eh, nuestras actividades, debemos de saber a quién afectan, eh, identificar si va dirigido eh, directamente a mujeres o a hombres, si influyen en terceras personas, el saber cuáles son las condiciones de participación de las mujeres y de los hombres a los que está dirigida nuestra iniciativa. ¿Cuáles son las normas sociales? Porque las normas sociales tienen que ver con los mandatos de género. ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son los valores que están eh, tan integrados ¿no? en nuestro día a día, que es probablemente los que nos hacen seguir esos guiones de, de vida? ¿Y cuáles son los desequilibrios? ¿Cuáles son las brechas de género? ¿Cuáles son esas desigualdades? Para eso necesitamos, insisto mucho, en los datos. Los datos son mmm, imprescindibles. ¿Y qué va a ocurrir? cuando pongamos en marcha nuestra iniciativa. ¿Qué efectos va a tener sobre la presencia de hombres y mujeres? ¿Qué efectos va a tener sobre los roles? ¿Qué efectos va a tener, eh, a, va a tener sobre el control de los recursos, sobre el acceso a los recursos? ¿Y cuáles van a ser los efectos sobre la, sobre, sobre la desigualdad? Preguntas que nos debemos de plantear. Pues si el problema que vamos a solucionar con nuestro proyecto es un problema directamente ligado a las personas. ¿Cuántos son hombres y cuántos son mujeres de las personas que se van a ver afectadas? Si tienen la misma posibilidad hombres y mujeres de acceder a los recursos, eh, a los recursos públicos. Porque si yo eh, monto una, voy, diseño una superactividad eh, en una de esas que está a no sé cuántos kilómetros, de, vamos a ponernos 15 kilómetros, ¿vale? Eh, pero no tengo dinero suficiente más que para un, un viaje en transporte, en contrato, un servicio eh, de bus. Bueno, pues tendré que saber las edades de las mujeres y hombres de esa localidad, quiénes tienen vehículo o no, qué uso van a hacer, porque a lo mejor con uno es insuficiente y la mejor de las ideas por hacerla a 10 kilómetros no va, no va a funcionar. Tenemos que preguntarnos también quiénes se benefician de los recursos, si son mujeres o si son hombres. Si hay condiciones que a priori en el desarrollo de ese proyecto van a condicionar la presencia de mujeres o de hombres como demandantes. Aquí tiene muchísima importancia todo lo que tiene que ver con una comunicación inclusiva o no y no sexista. Si están en igualdad de condiciones mujeres y hombres a la hora de participar quienes al final van a tener una mayor posibilidad de absorber esos fondos públicos, porque al final con lo que estamos trabajando es con ese dinero público. Si las imágenes eh, reproducen o el lenguaje eh, reproducen roles o transforman el rol eh, de género, si en las condiciones de, act de la actividad... Eh, se va a limitar la participación de unos o, o de otros. ¿Qué necesidades estamos cubriendo? Si esas necesidades son de mujeres o, o de hombres. También cuando hablamos de terceras personas, su vinculación, la vinculación de esas personas con los cuidados. Si hay hombres y mujeres eh, dependientes, aunque no estén reconocidos como tal. Si existe un reparto desigual en las responsabilidades familiares o domésticas que vayan a condicionar la participación de unos o de, o de otras, si eso puede repercutir en terceras, en terceras personas. O sea, como veis, son muchísimas las preguntas, pero siempre vinculadas a lo mismo, al final. Eh, los datos, eh, presencia de hombres y mujeres, eh, peculiaridades, características o condiciones de esos hombres y de esas, y de esas mujeres, cómo su relación... Eh, con los recursos eh, que van a ser necesarios para llevar a cabo nuestra, nuestras acciones y, sobre todo, cuál es nuestro objetivo, ¿no? O sea, el, el no perpetuar, el no reproducir, el no seguir fomentando esos papeles eh, vinculados a, al género, porque es que nuestro trabajo va más allá del compromiso, o sea, tenemos esa responsabilidad y además nos convertimos en referentes. Somos referentes como personas para eh, las personas con las que compartimos tiempos y espacios y somos referentes también como administraciones, como organizaciones, como asociaciones, porque qué valores son los que vertebran toda nuestra, nuestra, nuestra actividad. La verdadera igualdad de género no se logrará hasta que podamos mirar a una mujer en una posición de poder y no veamos su género, sino simplemente a una líder talentosa y competente si eso lo aterrizamos en nuestro día a día alcanzaremos la igualdad de género cuando bueno, pues cuando reconozcamos esas esas desigualdades y convirtamos la diferencia en un valor y tengamos esa libertad para ser diferentes y que esa diferencia no sea sancionada y sobre todo que esa diferencia no te condene a una menor participación y a menos eh, y a tener menos oportunidades. la igualdad no es evolución sino revolución y tenemos ese compromiso y la responsabilidad de construir una sociedad más habitable, más saludable y que ponga en valor la diferencia. y todas las personas que estamos aquí, tanto en ayuntamientos, entidades locales, administraciones autonómicas o locales, o asociaciones, eh, tenemos no esa oportunidad. De transformar nuestro entorno en lo local y lo rural. Y la transversalidad es la única forma. Y para eso pasamos por los datos, por conocer ese impacto diferencial por género y no solamente por ponerle ganas, sino también por ponerle, por ponerle conocimiento y medios. Y como no quiero quitar más tiempo a mis compañeras, espero haberme ajustado a los, a los tiempos. Si me lo confirmáis, Gerardo o Martín. Nos hemos ido a la hora, María, pero. Ay, perdón. Sí. No, 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 pasa pero... Nada, no, no, pasa nada. No, Perdón, 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 no. perdón, a nada, mi compañera. Hay... nada. Muy bien, ha estado muy interesante sí. y exhaustiva. Después, al final de las tres eh, intervenciones y para también recordar y eso, pues haremos un, un resumen sintético, un debate. Sí. Yo propongo ahora eh, este, tomar dos minutos o tres para estirar las piernas, ir al baño quien quiera y, y dar paso después a, a Rita para la siguiente intervención, ¿de acuerdo? Entonces, son las 10.35, a las 10.40 si quieren, comenzamos con la siguiente intervención, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Muchas gracias por vuestra asistencia y seguirá volvemos.